Bienvenidos a la sesión de Kinemon, típica fundamental de Virtual Edu 110, ácidos y bases. Nos pide aquí identificación de ácidos y bases según Bronsted-Lowry. Recordamos que había dos: Arrhenius, ácido era dador de protones, y la base dador de OH, mientras que Bronsted-Lowry dice que uno da protones y el otro acepta protones. Una definición más general que la de Arrhenius, que nos sirve más. Vamos a comprobar aquí quién es ácido y quién es base. Ácido será un dador de protones y la base el que acepta protones. Entonces tenemos este ácido, es un ácido oxácido porque tiene oxígeno, tiene el cloro. Esto es 2 por 2, 4 menos. Este es 1 más, esto es valencia, 3 más. 3 y 1, 4 y 4 menos. Si es valencia el cloro, tiene 1, 3, 5, 7. Este será el ácido cloro. Hipocloroso. El 1 será el hipocloroso, el 3 cloroso, el 5 clórico y el 7 perclórico. Con agua y da Cl2 menos y más H3O. Vamos a ver entonces quién es el ácido. Y recordamos que había el par ácido-base conjugado. Cuando uno actúa como ácido, el otro actúa como base. Uno da el protón y el otro acepta el protón. Entonces tenemos aquí nuestro naranja, el que da el protón, el ácido. Este HClO2 le da el protón al H2O. ¿Qué queda el H2O si acepta un protón? H3O menos. Recordamos que el agua puede actuar como ácido o como base. En este caso actúa como base y este como ácido. Le doy un protón, esto lo acepta, este pierde el ácido. ¿Cuál es el par ácido-base conjugado? El HClO2 con el Cl2 menos que ha perdido un protón y el H2O, la base, vamos a hacer en verde, que acepta un protón y queda H3O más. Par HClO2, CO2 menos y agua H3O más. Podemos dibujar aquí aparte el HClO2, que da CLO2 menos, y en cambio el H3O más, H2O, que acepta y queda H3O más. Aquí en este caso tenemos el CLO menos. Aquí si esto tiene valencia, el oxígeno es valencia 2 menos. Y aquí en total tiene un valencia negativa. Este tiene que ser 1 más. 1 más y 2 menos queda todo valencia negativa. Este será el hipocloroso. Valencia 1, este era más 3 cloroso, este será el hipocloroso. El ion hipoclorito. O sea, ion hipoclorito. ¿Qué hace aquí el ion hipoclorito? Ahora que es al revés, el agua le da un protón al hipoclorito que lo coge y se queda HClO y este pierde el protón y queda OH. Aquí este es el ácido que da el protón y este en cambio es la base. Aquí tenemos el hipoclorito, aquí actúa como base. Aquí vemos que es al revés. En esta reacción, aquí este actúa como ácido y este actúa como base. Lo pongo en distinto color para distinguir cada uno. ¿Por qué? Aquí tenemos un par ácido-base y aquí tenemos el otro ácido-base. En este sentido, uno actúa como ácido y como base. En esta reacción, si son reversibles, es al revés. El que aquí es ácido, aquí es base. Y el que es base aquí es ácido. En esta reacción, el H3O más da un protón al ion clorito y queda ácido hipocloroso. Y aquí tenemos el otro par conjugado que sería el HClO es el ácido y el ClO menos y el ion hipoclorito sería el par conjugado. Y aquí el ácido sería propiamente el H2O y el OH menos. El hipoclorito más agua, HClO más OH menos, ya lo hemos hecho.
Aquí recordad que el agua es anfótero, significa que puede actuar como ácido o como base. El agua puede dar H más o H menos, aquí actuaría como ácido, y el agua puede aceptar un protón y actúo como base, me convierto en H3 o más. Puedo actuar como ácido o como base. El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, vamos a ver, puede perder un protón y me queda HSO4 menos, el ion bisulfato o hidrógeno sulfato. Pero también puede perder los dos protones y quedaría el ion sulfato 2 menos. Como cada protón tiene una carga positiva, al perder dos cargas positivas, aquí queda ion sulfato. Esto puede hacerlo en una fase o normalmente lo haría en dos fases. El ion bisulfato pierde otro protón y me quedará el sulfato. Aquí hemos perdido los dos de golpe y normalmente perderá uno y luego otro. Entonces, el ácido sulfúrico es solo ácido, solo puede dar protones. ¿Qué le pasa en cambio al bisulfato? Vamos a quitar esto de aquí. El ion bisulfato que está aquí en medio puede dar un protón y entonces se convierte en un ácido. Aquí está haciendo de ácido. Aquí es un ácido, porque da un protón. Y en cambio, el ion bisulfato aquí es una base. Y aquí lo que hace es aceptar un protón. Hacia aquí doy un protón y hacia aquí absorbo un protón y me convierto en H2SO4. Las especies intermedias pueden ser anfóteras. En este caso, cuando tiene dos protones, la especie intermedia puede dar otro protón ácido, aceptar el protón y convertirse en el ácido inicial, siempre y cuando esta reacción sea reversible. Veremos que este es un ácido fuerte y esto normalmente no sucede. En cambio, el ion bisulfato aquí se comporta como ácido débil si que hay intercambio de protones. El SO4 2 menos solo puede actuar como base, porque puede aceptar un protón y convertirse en HSO4. Otro caso tenemos aquí el amoníaco. El amoníaco ya el H2PO4 menos. Vamos a ver opciones que tenemos aquí. Como si es reversible, el NH3 coge un hidrógeno y queda NH4 más. Entonces, el H2PO4 menos que ha perdido un protón queda HPO4. Aquí tenía carga menos 1, aquí tendrá carga 2 menos. Vamos a comprobar la valencia. 4 por 2, 8 menos. Este es 2 más. 8 menos y 2 más. Si aquí le pongo un 6 más, la molécula sigue neutra. Como tiene una carga negativa, le tengo que poner el 5. 5 y 2, 7 positivo. Y 8 negativo, queda un negativo en exceso, que es este de aquí. La valencia aquí es el 5, que sería el fosfórico. Este viene el ácido fosfórico, H3PO4. Aquí ya ha perdido un protón y queda H2PO4 menos. Pero aquí, ¿qué ha hecho? Ha vuelto a perder un protón. Por lo tanto, aquí está actuando como ácido. Y el par conjugado será la base esta, HPO4 2 menos. ¿Qué hace el amoníaco aquí? Es una base, porque acepta el protón que le da que le da el ácido fosfórico. Y me queda con NH4 más. Y el ácido clorhídrico con H2PO4 menos. Aquí lo que sucede es el ácido clorhídrico puede pasar que absorba un protón, no. En cambio, sí que puede darle un protón. Si el ácido este es más fuerte que este, tenderá a darle el protón a este. ¿Y qué me quedará? El cloruro menos y el H este pasará aquí y me quedará H3PO4. Aquí tenemos el ácido fosfórico. Aquí, este y este es el mismo. Es el dihidrógeno fosfato de ion. Y aquí lo que ha hecho es darle un protón y aquí, en cambio, lo acepta. Este está actuando como ácido, ponemos en naranja, y este es la base con el par conjugado, y este en cambio aquí está actuando como base porque acepta un protón y este sería el ácido. El par ácido-base conjugado es más menos, aquí más menos, aumenta o disminuye el número de protones. Vamos a hacer los casos que hemos visto antes y teníamos H3PO4. H2PO4. Se pone siempre primero el ácido y luego la base. El par conjugado, este doy un protón
y que de este protón se convierte en este. El NH3, NH4, sería NH4 más NH3. Este es el ácido que da un protón y esta es la base que queda. El agua, H3O más, poniendo el ácido antes, y H2. Pero también el agua efectivamente podría ser un ácido y el par conjugado que quedaría, si doy un protón, me quedaría el OH. El ácido clorhídrico, este es el ácido, la base conjugada es el cloruro. El ácido el bisulfato, y un bisulfato, pues si actúa como ácido, será el sulfato. Da un ácido y que se convierte en sulfato. Aquí podríamos poner el H2 y SO4. Es par ácido base con este y este es par ácido base con este. El ácido nítrico, el par conjugado sería el ion nitrato. El ácido, bueno, 112, anfótero, el intermedio. Pues visto que anfótero puede aceptar o dar protones. Vamos a ver de estos quién es ácido, quién es solo ácido, solo base, quién puede ser anfótero. Puede dar o no dar. El ácido nítrico. El ácido, no, este es ácido nitroso. 2 por 2, 4, menos. Este es 1 más. Este es el 3 más. 3 y 1, 4. Es el ácido nitroso. El ácido nitroso lo único que puede hacer es HNO2, dar el protón y el ion nitroso. Nitrito. El ion, el oso, se convierte en hito. Los iones y las sales se llaman hitoato. Y estos son los ácidos y anhídridos. H más más NO2. Solo puede ser ácido. El PO4 3 menos. El PO4 3 menos es el ion fosfato. ¿Qué puede hacer? Lo único que puede hacer es aceptar protones y convertirse en HPO4. 2 menos. Este puede también, este sí que puede dar un protón o aceptar otro protón. Le pongo otro H más y me daría H2PO4 menos 1. Incluso puede aceptar otro protón y convertirse en el ácido fosfórico. Este es ácido, este es ácido o base anfótero, puede dar, pues, como base da un ácido, como ácido da este de aquí. Y en cambio, el fosfato, que está el último de la cadena, pues solo puede ser base. Solo puede aceptar protones y convertirse en el hidrógeno fosfato. Este se llama hidrógeno fosfato, dihidrógeno fosfato y ácido fosfórico. En cambio, ¿qué le pasa al HCO3-? El HCO3-, ya lo dijo aquí en medio, puede dar un protón. Bueno, aquí más significa que doy, menos es que lo pierdo. Podríamos poner y distintas. Si pierdo un protón, digo, el menos aquí significa que lo pierdo, más significa que lo doy. Me quedaría el ion carbonato. El ion carbonato solo puede ser base, solo puede aceptar protones. Si no tiene protones, no puede ser ácido. En cambio, aquí el HCO3, si gana un protón, se convierte en el ácido carbónico. Ácido carbónico. Este solo puede ser ácido, este solo puede ser base, y el intermedio puede ser anfótero. Puede ganar protones o perder protones. Cuando pierde un protón, cuando gana un protón es una base, cuando lo da es un ácido. Ácido fuerte, bueno, aquí tenemos simplemente un ácido perclórico, 4 por 2, 8, esto es el 7 más. Es el ácido de los utilizados habitualmente, el más fuerte, perclórico. El ácido iodídrico, bueno, recordamos que ácidos están los ácidos oxácidos, que tienen metal. No, perdón, hidrógeno, no metal y oxígeno. El hidrógeno, el no metal, el cloro y oxígeno. Esto es un ácido oxácido. Y los ácidos hidrácidos, metal, hidrógeno y no metal. En este caso, el no metal, el yodo es un no metal, el bromo es un no metal y el clorhídrico es un no metal, flúor, cloro, bromo, yodo. Todos estos tres son halógenos. Faltaría el flúor, que no es ácido fuerte. Fluorhídrico. Estos son ácidos hidrácidos, hidrógeno más metal. Como son ácidos, todos tienen que tener H, que es lo que liberan. Luego, otros ácidos fuertes son el sulfúrico, aunque habría que poner aquí un asterisco, en la primera disociación, solo cuando da el primer H+.
Y está total, fuerte significa totalmente disociado. Y débil, que está disociado en parte. Y el ácido nítrico, estos serían los ácidos fuertes más habituales. Luego, en la misma columna, tenemos el ion hidronio, que es el agua hidratada, que también actúa como ácido. El ion hidronio puede dar H+, más la molécula de agua. También es un ácido, que es menos fuerte que los que hemos visto antes, pero más fuerte que este. Este es el ion bisulfato, que he dicho antes, que el sulfúrico solo era fuerte en la primera disociación. Ahora, cada vez, la fuerza de los ácidos disminuye hacia aquí, y aquí también va disminuyendo. El bisulfato es más fuerte que el nitroso. Antes hemos visto el nítrico, este es el nitroso. El valencia nítrico 5, nitroso 3. El ácido acético también es un ácido débil. El del vinagre, el ácido carbónico es un ácido débil. El amonio es un ácido, sí, puede dar NH3 más H+. El bicarbonato, aquí tenemos el ácido carbónico y el bicarbonato. La primera disociación es débil, la segunda todavía es más débil, el ion bicarbonato o hidrógeno carbonato. Y si seguimos en la tabla, después viene el agua. El agua también es especial. El agua es un ácido, bueno, sabemos que levemente, pero se puede disociar en H+ y en OH-. Y es un ácido porque da OH+. Y dentro de la escala de ácidos que vamos bajando, pues el metanol es un poco ácido y el amoníaco también, pero ya empiezan a ser. Disminuye la fuerza y estos son muy poco ácidos.